A no ser que hagas un modo carrera, entrándote muchísimo en los jugadores del juvenil, es muy difícil. Es muy difícil sacar jugadores buenos. Estamos en la tercera temporada y no hay ningún jugador juvenil asomando. Bueno, está Frank ahí, que ha jugado varios partidos, pero... Sin más. Bueno, vamos a ver los goleadores, ¿no? Eso ya lo veremos al final. Lo que sí quiero ver es qué hay en juego en esta última jornada, empezando por abajo. ¿Qué tenemos en juego en el descenso? Pues el Zaragoza ya es equipo de segunda, el Español ya es equipo de segunda y el Granada aún se puede salvar. El Granada es 18º, 17º en Almería, un punto de diferencia entre ellos y son los únicos dos equipos en la lucha por la permanencia. El Granada necesita puntuar, puede que ganar, no sé lo que verás particularmente estos equipos, pero le conviene ganar al Granada, que se enfrentará fuera de casa al Deportivo Alavés. Ángel Almería lo hará contra el Celta de Vigo, otro de los equipos de la zona baja. Se enfrentan del 15º al 18º entre ellos. Bueno, así está la cosa abajo. Para los puestos de Europa League, todo decidido ya. Real Sociedad, Getafe y Sevilla. Todo decidido, bueno, a falta de que Getafe pueda acabar séptimo y la Real en sexta posición, pero van a ser los equipos de Europa League porque campeón de Copa soy. Y en Champions, pues también decidida ya la cuarta plaza, el Villarreal es cuarto. Y Atlético y Barça se juegan el subcampeonato. El Atlético se enfrenta en casa al Valladolid, el Barça lo hace fuera contra Osasuna. Pues eso es todo lo que hay en juego. Y además, que yo llegué a 100 puntos. Que no siempre se ha conseguido eso. De hecho, en la historia de la liga creo que solo ha habido dos ligas de 100 puntos. Y si no me equivoco, además fueron consecutivas. Fueron una detrás de otra. Vale, pues eso es lo que hay. Eso es todo lo que hay en juego en esta última jornada. La verdad que me gustaría conseguir la liga de los 100 puntos. De los 101 puntos en este caso. Me gustaría ganar la liga de los 100 puntos. El equipo físico. También los suplentes han ido jugando, la verdad. Han ido jugando a lo largo de la temporada. Y no quiero pechear en la última jornada, tío. Eibar Real Madrid, en Ipurúa. Un aplauso para EA Sports. It's in the game. EA Sports. En serio, tío, de verdad. Mira, me estoy jugando los 100 puntos en la última jornada y va a venir a empatarme el Eibar 0-0. Los 6 tiros con 4 oportunidades de gol. Bueno, hay 100 puntos ahí, 99. Ahí, 99. ¿Qué hacemos con esto, tío? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este juego, de verdad, eh? ¿Qué hacemos con este juego, tío? En fin. Vamos a disputar otro título con el Barça. El Barça está pesadísimo. Hemos jugado contra ellos la final de Copa. Hemos jugado contra ellos la final de... Bueno, la final de nada. Hemos competido contra ellos la Liga hasta la jornada 36. Y ahora vamos a jugar contra ellos la final de la Champions. Y como bien dice Pablo Jiménez, Deli lesionado 7 años. No, no son 7 años. Pero el juego viene a lesionarme en la última jornada a matáis el rodilla hiperextendida. Mira, este juego es un juego... FIFA 21 es un juego de pocas lesiones, la verdad. Hay pocas lesiones en FIFA 21. Pues vienes a lesionarme un jugador titular en la última jornada que me estoy jugando los 100 puntos en un partido que acaba empate a cero y encima me jodes y me lesionas a mi central, a mi mejor central, 4 semanas que se pierde la final de la Champions. Este juego de verdad es de lo... Este juego de verdad que es de lo que no hay. Es de lo que no hay. Podríamos haber ganado el partido. 0-3, 0-7 podríamos haber ganado el partido. Y no. No. Era mejor tocar los huevos. Darse un empate. Pero... Y encima lesionar al mejor central del equipo. Era mejor eso. ¿Verdad? Eso. Era mejor eso. Era mejor eso.
Militao o Pau Torres. Militao, ¿no? Sí, yo creo que Militao. Pau Torres ha estado en algunas derrotas dolorosas, sobre todo con la selección española, ¿eh? Austria. La selección de Austria, ¿eh? Por todos conocida la selección de Austria. Creo que sí, creo que es Militao. Tiene que jugar Militao. Hay una oferta de cesión por Aguirre. Y por aquí, Sebastián Reñido. Bastien Reñier, tiene 60 de media. Mira, tiene 60 de media. Lo voy a subir porque tiene 60 de media. Vamos a ver si es bueno o no desde ya. Aunque no tenga su potencial ahí definiendo la fila, pero al llegar al primer equipo lo voy a saber. Y Sebastián Reñier, pues tiene un potencial de mierda, así que transferible. Y en cuanto pueda, lo largamos. Bien. Bien, no, De Ligt se va a perder la final de la Champions. No, bien, no. Bien, no. Canteranos tristes. Tristísimos. Canteranos tristísimos, tío. Pero es que este año la cantera... Este año la cantera es realmente difícil. Primero, no sé si es por la iluminación o qué. Estoy perdiendo color, tío. He cogido un buen color en verano. Poco a poco lo he ido perdiendo, tío. Thank you. Invierno, el frío. Yo la cantera con equipo rico no uso, con los pobres sí. Yo la cantera la utilizo siempre. Siempre, bueno, recordáis que en el modo carrera de Madrid pues han salido jugadores de la cantera muy interesantes. Pero este año... Este año es que la cosa es muy difícil. El juego me pone a Pau Torres... No. No, Pau, tú vas a tener un recorrido aquí en el equipo. Bueno, tampoco eres súper joven, pero... Vas a tener más recorrido aquí en el equipo. De hecho, mira, Militao más joven que Pau. Pero hoy no es el día, Pau. Hoy no es el día. Por cierto, Casemiro ha subido de media. Lo de Casemiro es un escándalo. Lo de Casemiro es un absoluto escándalo. También ha subido Kubo. Ha subido Frank. En fin, algunas subidas por ahí. Voy a convocar a Marco Curella. Adelante, voy a parar. Y con nuestro 11, pues estamos listos para enfrentarnos al Barça. Un Barça que juega con Ter Stegen en portería. Conocemos a Ter Stegen. Pesado, bastante pesado. En defensa, es una defensa completamente diferente a la de la final de Copa, donde jugó con Pavard de lateral, Rüdiger, Lenglet y Jordi Alba. Aquí va a jugar con Semedo, Pavard, pero ahora de central, Hummels y Juan Miranda de lateral izquierdo. Y arriba De Jong, Neves, bueno, De Jong, Neves, Pedri en el medio. Se mantiene arriba Messi, Martial y Dembélé en lugar de Ansu Fati. Son los cambios del Barça respecto a la final de la Copa. Principales problemas: Messi, Martial son los principales problemas. Pedri y De Jong llegando a esa segunda línea pueden marcar, pueden guiarla. Y Dembélé, no lo tengo muy visto a Dembélé. Vamos en Old Trafford, mira, Old Trafford, el teatro de los sueños para la final de la Champions de 2023. Y jugamos con el Pichichi, ¿eh? Juega el Pichichi, juega Haaland. En esta final de la Champions contra el Barça tenemos clásico, Barça-Real Madrid, todo en juego en el último partido de la temporada. Sabéis que la final es a partir de 70, minutos 70 de partido, si estoy perdiendo puedo entrar a igualar marcador. Todo dicho. Recomiéndame un equipo de la liga no tan malo, tipo Elche, Cádiz, y no tan bueno como el Madrid y Barça Atleti. Uf. Pues mitad de tabla. Bueno, no sé si el Villarreal no lo consideras el... de la zona alta, pues... Real. El equipo. Bueno, a ver, de momento voy a dejar a los laterales... Laterales con libertad. Laterales con libertad, de momento. Ojo, eh. Alan con Odegaard, devuélvesela, balón para Fede Valverde, Federico, mi Fede que marca el primer gol. 0-1, estamos ganando en este clásico, vamos tío, vamos allá, 0-1, gol de Fede Valverde debería estar en los Wolves, el Barça aparece con la pista otra vez.
O Dembélé, ojo el rebote, rebote, rebote. Cortamos, cortamos, corta Militao, saca Mendy. No sé quién es el 39. Vale, tapamos ahí al 37. Neves y el 39 es Martial. 39 Martial. Juega Tren, saca el centro, Haaland con Odegaard. Odegaard dentro del área, pierde la bola, recupera Tren. Manda. Sí. Martín Odegaard. Compra Casemiro. Casemiro. Pedro Valverde. Este balón filtrado para Bernardo Silva. A punto de llegar Bernardo para hacer el segundo. Quito. Vale, juega Odegaard. Haaland. Juega Odegaard. Vuelve Haaland, Haaland. Dentro del área, Haaland. ¡Haaland! Que saca el tiro. Ahí está, tío. Vamos, golazo, tío. Qué golazo. No lo he visto, pero tiene toda la pinta de golazo. Parece que ha sacado el tiro con pierna derecha al palo largo. Y Haaland, rey y señor de la Champions League, pichichi. Y goleador en la final, 0-2. Estamos ganando al Barça, la Champions que se viene, chicos. La Champions se viene, el triplete se viene. Triplete que se viene, Viene el triplete. No hay que dar nada por hecho porque está jugando Martial en el otro equipo. Messi. Pero pinta muy bien, Va Messi, balón para Pedri. Madre mía, esa la ha hecho dos veces, Esa nos la hizo la final de Copa y marcó Pedri. Ahora para Odegaard. Ojo a la contra Odegaard. Sigue, sigue Odegaard. Acaba perdiendo. Acaba perdiendo, acaba perdiendo. Vale. Final de la primera parte. 0-2. Es muy correcto. Dos tiros, cero oportunidades del Barça. Esa llegada de Pedri era muy, muy peligrosa. Y para nosotros, Valverde. Esto. Haaland. Pues... vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte. A ver qué es lo que se viene en esta segunda parte. Valverde. Ando para... Rafael Varane, ese con Valverde, balón para Haaland. ¡Uy, la salida de Ter Stegen! ¡Uy, la salida de Ter Stegen! Haaland, que no sé qué ha hecho porque... ha tirado. Tardo con Haaland, el centro, nada. ¡Uy, la salida de Ter Stegen, que se la había comido! Valverde con Casemiro. Martín Odegaard. Nada, ya Odegaard. Pero ahora Casemiro jugando con Bernardo, si lo hace con Odegaard, de nuevo Bernardo. Haaland. La bola es Haaland. 32 de partido. Barça sale completamente fuera. Militao con Casemiro. Odegaard con Casemiro. Bernardo era. Ese balón que sale fuera. Vale. Preparo cambios para. Para la próxima salida de balón. Odegaard. No se le va a pedir más a Odegaard. Va a salir Kubo porque tiene un cansancio ahí bastante importante. Greenwood de banda, por ejemplo. Oh, Mason Greenwood y... ha quedado un cambio, pero... pero voy a quitar a Militao para sacar a Pau Torres, porque Pau Torres tenga minutos en la final también. Ya que falta el titular, que es Eli. Derroten ahí los otros dos. Pero de cansancio habéis visto que el equipo va muy bien y... realmente... es que a Jovic no le he dado tanta oportunidad en la Champions. Que Haaland es dueño y señor de la misma. Venta de partido, 20 para el final, ganando 0-2 en Old Trafford al Barça. En la que puede ser la decimoquinta, ¿verdad? Porque Madrid tiene 13, yo he ganado una. Sería la decimoquinta Champions, quiero poner el centro, sigue Mbappé, Mendy, a Casemiro. A Odegaard, Mendy ahora. Mbappé, quiere poner un centro, nada, tapa Mendy, Valverde con Casemiro, ojo Casemiro con espacio, deja para Haaland. Tiene Casemiro, juego que no se para. He hecho los cambios en el 65, pero eso, ¿cómo no se para? Casemiro, balón filtrado para Haaland. He buscado a Odegaard, no ha llegado a ese pase. Y Ter Stegen que se lía. Ahora sí, cambios hechos, minuto 84. Espera ahí, Mendy. Acaba el partido, Entro en el 90, entramos en el 90 para ver la celebración. Entramos en el 90, Va a entrar ya. Tiempo de descuento. No va a marcar el Barça dos goles en un minuto de descuento. Y de coña. Pase Medo, jugando como delantero. Corta Pau Torres. Balón para Casemiro. Casemiro. Balón arriba.
Trent. Sale el balón fuera y se acabó el partido, se acabó la final de la Champions. Ganamos 0-2 al Barça en Old Trafford. Conseguimos otro triplete más en esta serie, en este modo de Real Madrid. Está siendo increíble. Dos tripletes consecutivos. Y ya está, tío, ya está. Ya está, y no se puede pedir más. El Barça, que pierde contra nosotros en la final de Copa, el Barça. Pierde contra nosotros en la Liga, el Barça. Que pierde contra nosotros en la final de la Champions. Es que así se ganan mejor los títulos, así saben mejor los títulos. Vamos al equipo ahí celebrándolo, ha sido una temporada increíble. De hecho, iba para temporada histórica. Racha de victorias de 37 o 39 partidos seguidos, fue increíble. Al final en Champions han sido todo victorias. En la Copa han sido todo victorias. Los únicos partidos que no hemos ganado han sido en la Liga, donde hemos tenido, creo que han sido 3-4 empates y 3 derrotas. Pero ha sido una temporada de escándalo, ¿eh? Es que temporada escandalosa. Y seguramente, y mira que no me beneficia decir esto, ¿no? Porque quiere decir que lo que viene va a ser peor, ¿no? Pero es que creo que esta va a ser la mejor temporada. ¿Vale? Estamos en enero. Quedan meses de esta serie. Quedan muchas temporadas de esta serie. Pero creo que esta va a ser la mejor temporada de la serie. Creo que, esta va a ser la mejor temporada de la serie por una cuestión muy sencilla. Es que es muy difícil ganar tantos partidos como hemos ganado en esta temporada. Es casi imposible, tío. Es casi imposible. Han sido 3 derrotas en Liga. Creo que han sido 3 empates, ¿no? Betis, Español y Eibar. Creo que han sido 3 empates. 4 empates. Es que es muy difícil que volvamos a tener una temporada así. Con estos resultados y ganando todos los títulos, evidentemente. Ojo, ojo, y Casemiro, ojo. Ahí está Casemiro levantando el título. Casemiro que no le da la copa a nadie, ¿eh? Casemiro que se la queda para él. Y nada, pues con eso se acabó. El Barça, al que había que tenerle respeto, porque nos ganó ese partido de Liga, porque perdimos el primer partido de la temporada contra ellos. Pero al final, a la hora de la verdad, somos nosotros los que hemos estado ahí y los que nos llevamos 0-2, victoria. Os doy vuestros puntos a los que habéis apostado por mi victoria en la final. Y no me importa ahora la selección. Yo quiero ver mis goleadores. Yo quiero ver a mi chico, a Haaland. Quiero ver datos de Haaland. Bueno, podemos ver datos así generales un poco de la liga también, que no hemos visto antes. 23 goles ha hecho Haaland, 13 ha hecho Mbappé. Un poquito flojo Mbappé, ¿eh? 12 Valverde, por ejemplo. Casi lo mismo Valverde que Mbappé. Y ya de Bernardo Silva ni hablamos. Bernardo Silva... mala pinta, ¿eh? Mala pinta Bernardo Silva. Ya hablaremos de él, pero mala pinta. 11 asistencias para Odegaard, 9 para Valverde, 6 para Mbappé, 6 para Haaland también. 22 porterías sin batida, Thibaut Courtois. Ha jugado 37 partidos. Ahí queda el tema. Valverde se lleva 4 amarillas. Y en rojas, Mendy 2. Alexander Arnold, otra Valverde. Vale, eso en cuanto a la Liga. Y en cuanto a la Champions. Porque ahí Velotti, ahí no hay ningún Velotti, ¿eh? Porque Velotti habrá jugado la Champions, pero Velotti ni de coña ha tenido los números de mi amigo Haaland, que ha marcado 11 goles en 11 partidos en la Champions. A gol por partido en la Champions, máximo goleador. Después le sigue del equipo Valverde con 7. Valverde, ojo, ojo. Valverde ha hecho más de 20 goles. Valverde, rondando los 20 goles, Valverde, ¿eh? Ahora miramos estadísticas individuales, pero rondando los 20 goles. Odegaard 4 goles por aquí. En asistencia, 7 para Martín Odegaard, 5 Casemiro, 5 también Bernardo Silva. 3 para Fernand Mendy, 3 para Kylian Mbappé. Porterías sin batidas. 12 porterías imbatidas de Courtois en 13 partidos de la Champions. No conocía este dato, ¿eh? No conocía yo este dato, ¿eh? Este dato es un escándalo. Hostias, este dato es un escándalo, ¿eh? Este dato es para verlo y analizarlo. Es decir, hostias, que de 13 partidos que hemos jugado a la Champions, solo nos han metido gol en uno. No sé cuál ha sido. Ahora lo miro, ¿eh? Ahora lo miro, ahora tengo curiosidad por saber qué partido ha sido. En amarilla ya me da un poco igual. Mira, no aparece ningún jugador mío en el top. Y en rojas tampoco. Yes. Yes. Por favor, quiero ver la Champions, porque no sé qué partido ha sido en el que
¿Y cuál ha sido el equipo que ha conseguido marcarme gol en la Champions? Solo ha sido uno. Solo ha sido uno, Champions League. ¿Cuál ha sido ese equipo? Ya Real no, el Arsenal tampoco. La Juve tampoco ha sido en fase de grupos. ¿Quién fue? El Leipzig. El RB Leipzig ha sido el único equipo que me ha marcado en la Champions. Son datos de locura. Me quito la cámara, ¿vale? Porque no quiero tapar lo que vais a ver por aquí. Que no, estos son generales, pero estos sí quiero verlos. 60 partidos en la temporada, 54 victorias. Y como decía antes, 3 empates. Betis, Español y Eibar. Betis, Español y Eibar han sido los 3 equipos que me han empatado. Y las 3 derrotas, que es así, han llegado contra Barça, Valencia y Atlético de Madrid. Por Valencia, que tampoco está la Valencia muy arriba, como para haberme ganado, pero sí, me ganó. En cuanto a títulos, todo victorias, UEFA Super Cup, UEFA Champions League, Copa de España, Liga Santander y Supercopa de España. 143 goles a favor, más de 2 a favor por partido y 29 en contra, menos, pero fin. Son números de locura de esta temporada. Y vamos a ver ahora las estadísticas de nuestros jugadores individualmente. Pues que también ha sido una pasada en muchos casos. 35 porterías a 0 de Courtois, 22 en Liga, 12 en Champions. Increíble. Y una Supercopa de Europa. Partido. Por aquí Lunin, bueno, se quedan 7 partidos Lunin. 2 6 de Copa y uno que ha jugado en la Liga. Bueno, ahí están los números de Lunin. Mendy, que vemos aquí, se quedan con 2 goles, 5 asistencias para él, 30 porterías a 0. Ferland Mendy. 2 goles ha marcado Marco Curella, 1 gol ha marcado Rafael Varane, 2-4 de Lig. Pau Torres al final juega 17 partidos, para ser el cuarto central, tan mal. El cuarto central ni tan mal, ha jugado 17 partidos, está bastante bien. De Militao, 20 partidos ha jugado Riozola, con la tontería. 10 asistencias para Trent Alexander-Arnold, que no ha dejado ningún gol. 15 asistencias Casemiro, 15 asistencias, 3 Camavinga. Ahí Xavi Simons. Y Valverde, lo dicho, rondando los 20 goles, ha quedado a uno. A uno de los 20 goles y 14 asistencias. Escándalo Valverde. Escándalo Odegaard. 14 goles, 23 asistencias. 23 asistencias Martín Odegaard. Escándalo total. 20 goles Mbappé. 9 asistencias. Mbappé, que ha tenido una temporada floja y aún así ha hecho 20 goles. Pues, imaginaos en una buena temporada, ¿no? Que las hemos visto. Pero es que con Haaland marcando tanto, es difícil que Mbappé hiciese 30 goles. Franca ha hecho un gol. Kumbas al final no ha hecho ninguno. Se ha dejado una asistencia. 8 goles y 8 asistencias para Takefusa Kubo. Cerca de la doble figura, siendo un jugador suplente que al final ha tenido bastante participación, hay que decirlo. Y que espero que sea más importante todavía la próxima temporada. Ya veremos. 2 goles ha dejado Greenwood, que ha tenido una temporada difícil. Al principio estaban Vinicius, estaba Rodrigo. Hasta el mercado de invierno se fueron estos jugadores. Después estaba también Kubo, al que le he dado bastantes minutos. Panda y de media punta. Bueno, difícil temporada de Greenwood, ¿eh? Tiene 87 de media Greenwood, ¿eh? Yo creo que lo vamos a acabar vendiendo. Bernardo Silva, 13-13. Viendo el número de esos compañeros, se me queda corto. Me queda corto, pero aún así, oye, joder, que ha marcado 13 goles y ha dado 13 de asistencia, ¿eh? También bastante, bastante bien. 18 goles para Jovic, líder del equipo en la Copa. 8 goles y 3 asistencias en la Copa, como veis ahí. Y 18 goles en total, 7 goles en Liga marcado. Bastante bien. Luka Jovic como delantero suplente, 18 goles de suplente, ¿eh? Que está bastante bien. Y por último, bueno. Por último, el killer absoluto. Pichichi del equipo en Liga, Pichichi del equipo en Champions, Pichichi del equipo en la Supercopa de Europa. Haaland, ¿no? 37 goles ha hecho el noruego con 8 asistencias. Eso es lo que tenemos. Valverde, el jugador que más partidos ha jugado, 56. El hecho de no tener un recambio o de que yo no quisiese darle oportunidades a Goretzka, evidentemente, ha influido. Por aquí Courtois, Alexander-Arnold, Mbappé, Haaland. Jugadores que más han jugado. Pichichi, Haaland. Segundo Mbappé con 20. Valverde, 19. 18 Jovic, 14 Odegaard, 13 Bernardo. Tenemos hasta 4 jugadores con más de 15 goles. Y 6 jugadores con más de 10. ¿Y en cuanto a asistencias? Odegaard. ¿En cuanto a goles? Haaland. ¿En cuanto a asistencias? Odegaard. Locura, ¿no? 37 y 23, sumando 60 goles generados por ambos jugadores.
60 goles entre los que ha marcado uno y los que ha asistido el otro. Porque si sumamos además los goles de Odegaard y la asistencia de Haaland, se va a 82. Bueno, 23 asistencias para Odegaard, el segundo Casemiro con 15. Y mira que siempre critico a Casemiro, que tiene muchas pérdidas, pero aún así son 15 asistencias. 14 Valverde, 13 Bernardo, cuarto mejor asistente del equipo. Y ya después, cerquita de las 10, Mbappé, Haaland o Kun. Por último, las puertas a cero. Gana Courtois con 35 y ya le sigue. Por aquí otros tantos jugadores. Vamos a ver el tema del desarrollo, que sé que también os gusta que os lo enseñe, ¿no? Y ya con esto sí que podríamos... Tú has subido, Rooney también ha seguido subiendo, Mendy ya está en 90 y media. Cucurella no ha subido porque ha tenido una temporada más bien de adaptación a la posición de lateral izquierdo. Pero a partir de la próxima espero que tenga una buena progresión. Varane sigue subiendo a sus 30 años, allá en 90 de media. Delhi sigue subiendo, una pena que se haya perdido la final. Pau Torres, que lo queríamos aquí para mejorar la selección española, pues también está subiendo, poco a poco. Militao vuelve a subir de media después de esos cambios a carrilero que lo mantuvieron ahí sin subir demasiado, cerca de 85. Odriozola sigue subiendo, aunque tiene la puerta de salida totalmente abierta. Alexander Arnold está en 93. Casemiro, a los 31 años, se ha puesto en 93 y media. Camavinga por fin explota, después de también unos cambios de posición que yo le hice y después de no darle demasiadas oportunidades. Esta temporada ha subido 3 puntos de media y ya empieza a ser muy importante en plantilla. Valverde, que os voy a decir, 92. Odegaard, que os voy a decir, 91. Reinier ya está en 80. Ojo a Reinier para la próxima temporada. Mbappé ha llegado a 94. Ahora mismo es el mejor jugador del equipo. Bueno, Koeman y Frank. Cuántos jugadores a los que habrá que ir dando oportunidades poco a poco. Wamangituka sube de media en el City, 3 puntos. Ojo. Vinicius, mira, me sorprende. Vinicius no ha crecido en el Bayer Leverkusen, ¿eh? Uff, no me gusta eso demasiado, ¿eh? Roberto Rivera, mira, de la cantera, el chaval este, del Betis, 78. Ahí va subiendo también Roberto Rivera. Otro extremo izquierdo, que no tenemos casi ninguno, ¿eh? Que no tenemos casi ninguno, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 extremos izquierdos. ¡Hugo! Temporada también de explosión de Kubo. Empezó con 81, va a acabar en 86. Una locura lo de Kubo. También muy buena progresión de Greenwood, aunque no haya jugado demasiado. Bernardo sí lo ha subido un punto de media, aunque Bernardo... Uf, hay que ver a Bernardo. Rodrigo sigue creciendo con sus cesiones. Jovic, gran temporada, 18 goles. Haaland, escandaloso. Y Claesson tampoco ha subido para la cesión, ¿eh? Sorprenden estos jugadores que no han subido para la cesión. En fin, hemos visto el desarrollo, estadísticas de los jugadores en esta temporada. Yo creo que ya, pues no hay nada más que ver. La temporada acaba aquí. Y lo siguiente será comenzar la cuarta temporada. No hay torneo internacional este verano. Así que lo siguiente será comenzar la cuarta temporada. Y eso lo haremos la semana que viene. Comienza la cuarta temporada de Modo Carrera en Madrid. La segunda temporada de Multiverso. Y comienza la Superliga Espectral. Así que mucho ojo. Muy atento a la semana que viene. Que se vienen cositas muy. Nada, chicos, espero que os haya gustado el directo, espero que os haya gustado la tercera temporada y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.